Se puede decir que oficialmente empezamos ahora el juego, ¿no? Un poco. Vamos a ver. ¿Estás bien? Me parece que nada no es uno de tus poderes, ¿verdad? Oh, no es tan fácil como nos quiere hacer creer Andine. Así que realmente has perdido el poder de los cuatro grandes espíritus. Bueno, a lo mejor con un poco de suerte ya no está tan cheta. ¿Y qué vas a hacer ahora? No puedes destruir esos aparatos ni en broma sin su poder. Y con el suyo probablemente tampoco. En eso llevas razón. Perhaps if I were to return to Nia Kara. Quizás si regresara a Nia Kara. Listen, you've been a great help, Jude. Thank you. Mira, ha sido de gran ayuda, Jude. Gracias. You should go home now. Ahora deberías irte a casa. Wait. ¡Espera! Oye, ¿por qué cuando juego este juego parece que hable todo el rato en voz baja yo? Madre mía, con el vozarrón que tengo. Una cosa que sí puedo hacer es pasarme por la tienda y al menos comprar alguna cosilla, oye. Bueno, si me dejan. ¡Mila! How foolish, Jude. You should have gone home like I asked. ¡Qué imprudencia, Jude! Deberías haberte ido a casa como te pedí. ¡Pero si es que no me has dejado! ¡Si subí las escaleras y ya está! ¡Si nos acabamos de separar hace 10 segundos! You in cahoots with her? ¿Estás compinchado con ella? Más o menos. Y por Dios. ¿No sabe luchar sin los espíritus o qué? Haven't you ever wielded a sword before? ¿Qué? ¿Nunca has empuñado una espada antes? Por supuesto, pero siempre había confiado en que los cuatro espíritus para que guiaran mi brazo. Joder, así lo hago yo también, tócate los cojones. Es muy distinto sin su ayuda, joder, y tanto. Entrégate o verás. O sea que ahora mismo es un poco inútil, ¿no? O sea, ha pasado de estar chetada a ser una inútil, joder. Hija mía, no tienes término medio. No me puedo creer que está haciendo esto. Venga, va, ayúdala, muchacho. Mujeres en peligro. Hay que ayudar. Eso es así. Mandan por saco. La niña de hierro, gel de manzana, correcto. Pues hija mía, lo llevamos cojonudo. ¿Qué me sucede? Pues hombre, están jodido el lóbulo de maná antes, pues estarás un poco como que agotado. Aparte de que te has caído por un sitio, no sé dónde has, ni cómo has llegado a dónde has llegado. O sea que todo muy bien. You saved me again, Jude. Thank you. Me has vuelto a salvar, Jude, gracias. Listen, you'd better get out of Fenmont while you can. Escucha, será mejor que te vayas de Fenmont mientras puedas. Right. You have Entendido. My gratitude. Tienes mi gratitud. The city entrance is always crawling with police. La entrada de la ciudad siempre está llena de policía. You'd be safer heading to the Sea Haven. Será más seguro que te dirijas al puerto. The Sea Haven. El puerto. Oh, que te acompañe mejor, ¿no? Casi. Te veo perdida, hija mía. Lo que hay que ver, lo que hay que aguantar. You don't know where it is, do you? No, no tienes ni zorra idea de dónde está, ¿verdad? This way. Por aquí. ¿Me vas a dejar ir a la tienda para comprar cositas? ¿Qué? I'm sorry to have put you in this situation. Siento haberte puesto en esta situación. Besides, I still owe you for saving me. I'll show you to the Sea Haven. No pasa nada. Además, te debo una, así que te guiaré hasta el puerto. The Sea Haven is on the opposite side of the city from here. We need to go towards the central plaza first. Sí, sé dónde está el puerto, muchachos, no falta que me lo digas. Vamos a pegar aquí un guardado. Sí, vamos a guardarlo ya aquí. Ya sabéis, los que me habéis seguido en series anteriores, que me gusta tener un par de partidas, por si luego la grabación va mal o lo que sea, que tenga la opción de repetir cosas, lo cual no es muy agradable. Pero menos eso que no hacer como mucha gente hace, que es, oh, es que este vídeo se ha perdido y fuera. Que tarde o temprano me acabará pasando, lo sé. Pero es lo que hay. Si lo puedo solucionar
Como medianamente pueda, lo puedo evitar, perdona, pues mejor lo evito. Ahora tengo que ir a la plaza central y después hacia el norte. Pero yo antes que ir al norte lo que haré es ir hacia la izquierda. Porque a la izquierda están las tiendas. A ver si puedo comprar alguna cosa, ¿vale? Pues bueno, fuera mapa. Era por aquí, ¿verdad? Sí. We can only get to the Sea Haven via the path that leads to Talem Medical School. Pues eso mismo. ¿Hay enemigos? Hay enemigos y todo. Están empanados. Bueno, pues oye. Oye, no me pegues por la espalda que te reviento. Nada, toma viento. Anemia de hierro, joder, con los materiales, tío. El día que me ponga a hacer cosas, voy a tener ahí una cosa. Tomen, se me siguen diciendo lo mismo. Ah, no, creo que todos estos soldados pertenecen a la división de las fuerzas especiales. ¿Qué demonios está pasando? Recordad que las fuerzas especiales son las fuerzas, digamos, que trabajan directamente para el rey. Y eran los tipos aquellos que eran unos desalmados, sin corazón y no sé qué cosa más. Se ha producido una gran conmoción de repente. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido un accidente o algo? No sé nada de ello. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, me gusta matar todo lo que veo. Porque como no me gusta farmear, prefiero hacer combates extra de vez en cuando. Y así luego no tener que farmear, en caso de ser necesario. Over already. Ya está. Anilla de hierro, gel de manzana. Hostia, no me he fijado en los PTs como voy. PTs, muy bien, de PTs. Y de vida también, vamos bien. Mira, fijaos como ahora ya la muchacha no está chetada, está casi peor que yo. Espérate. Le ha costado un poquito. No ha andado así nada en especial, ¿no? Ah, pues nada, nada. Pensaba que había variado en algo, pero no. Y esto si lo pillo por la espalda, ¿por qué no sabe lo que tiene que salir? Gírate, muchacho. Nada. O sea, ¿cómo se notará la diferencia, de que la muchacha ahora ya no es tan útil? Pero bueno, claro, sigue, supongo que sigue haciendo y tal, ¿no? Pero que vamos, es más, ¿de habilidades? Espera, que eso no lo he mirado. Habilidades, fijaos, bueno, le voy a activar las dos que tiene. Una cosa no quita la otra, pero fijaos, cómo está ya al mismo nivel que nosotros. Lo cual es lógico, porque con un personaje chetado, ¿qué puñetera gracia tiene? Disminuye el 50% de defender y ganas momentáneamente CA hasta más 3 al evitar un ataque enemigo con un paso atrás, ¿vale? Me parece correcto. En este momento tengo resistencia que me da 5% de vida. Y recordad que tengo la técnica esta extra, que me han desbloqueado con eso. Es un poco raro uno, pero es lo que hay, a ver. ¡Oh, la luz ha ido de repente! ¿Dónde te has metido, espíritu de la luz? En su puñetera de la casa. Si es a celeste desde la entrada de la facultad de medicina Talin, llegarás al puerto donde amarran los barcos, ya lo sé. Uy, aquí que hay dos. Muérete ya, muchacho. No te queda vida. Ah, toma viento. Bueno, pues la muchacha aún sabe hacer magia y todo, déjate, ¿no? No puede hacer invocaciones ni cosas así raras, pero puedo hacer más. Ah, mira, aquí los dos que habían eran el mismo combate. Qué cosas. A ver. Los soldados que se patrullan en la ciudad forman parte de la Guardia Militar. Son estrictos, pero no tanto como los de las fuerzas especiales. Los soldados de las fuerzas especiales responden directamente ante el rey, no temen a nada. Son todos unos cerdos sin corazón. Esto es lo que decíamos antes. Y vamos a las tiendas que eran por aquí. No sé ni a dónde voy. No, eran más para abajo, eran por aquí. He hablado con esta gente. Un grupo de criminales se ha infiltrado en el centro de investigación La Ford. ¡Qué desastre! Bueno, tampoco ha sido para tanto. ¿Has oído ese estrépito de antes? Parecía que venía del barrio de los investigadores. Me parece correcto. Yo voy a comprar si no os importa. Venga. Tengo que ir al puerto ya, bueno. Me parece genial, pero quiero comprar. Pues nada, tenemos que ir al puerto, tenemos que ir al puerto y ya. Porque aquí la gente quiere que vayamos al puerto. El muchacho este quiere quedar bien con la muchacha, lo que tiene que quedar bien. Con la chica, digo, hombre, a lo mejor con un poco de suerte luego me deja hacerle algo.
Pues nada, hemos dicho que para el norte. Aquí supongo que el gira tampoco me dejarían ir porque me irá para el puerto, no sé qué sé cuánto. Así que nada, me tengo que comer el camino para el puerto, sí o sí. Pues bueno. After crossing the central plaza, turn right at the first corner. Que si sé dónde es el puerto, hijo mío, si me lo ha dicho, me lo ha dicho antes. If Efreet were here, I'd never have to be drenched like this. Joder. Problemas del primer mundo, de verdad. Vaya, también han desplegado a los de las fuerzas especiales. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos recibido orden de despliegue de emergencia, pero no nos han vuelto a dar más detalles. Pero eso no es nada nuevo, ¿no? Los soldados rasos nunca nos informan de nada. Pues bueno, los dos den por el bullas. Espérate, que aquí hay alguien con el que puedo hablar también. Que dirá, no puedes pasar por aquí, ¿no? ¿Qué? No se puede salir de la ciudad. Tenemos informes de que los elementos subversivos tratan de escapar. Hemos salido de la ciudad, no puede salir. Vaya, me has dejado de un sorprendido que me tira para atrás. Ahora mismo estoy jugando desde la calle. ¿Por qué he salido tan para atrás? Y he salido disparado por la ventana de mi habitación. Bueno. ¡Vosotros dos, salto ahí! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Doctor Jude? ¿Doctor Jude? ¿De la Facultad de Medicina? Mira, este es el de antes, señor Eldin, ¿es usted? ¿A que le curamos al principio? ¿Qué sucede aquí? No me puedo creer que sea usted a quien estamos buscando. Jude Mathis. Tengo una orden de detención contra usted. Y una contra ella también. Estoy autorizado para usar las fuerzas si es necesario, pero no quiero hacerles daño. Espere, tan solo espere un momento. Puede que hayamos hecho algún allanamientillo, pero eso no nos convierte en enemigo público número uno. Déjalo, parece que no nos van a escuchar. Señor Eldin, lo siento, pero me temo que tengo órdenes. Yo no puedo dejar que me capturen. Debo resistirme. Entonces lo haremos a manera difícil. Adelante, prendedla. Prendedla. Bueno, además literalmente, prenderla literalmente, con fuego. Esa, para los que no sepáis, prenderla tiene dos significados. Prender, de cogerla, de atraparla. Y de prender algo, ¿no? Con fuego, ¿no? Quemar algo. Entonces aquí la verdad es que iba con los dos sentidos a la vez. Y el blanco se escapa. Esto es una despedida, Jude. Perdóname por todo esto. Venga. Pensé en su próximo movimiento, doctor. Cuanto más problemas nos dé, más dura sea su sentencia. Es solo que... solo quería... Pam, pam, venga, va. Ya está, el sobrado. Este que vimos antes, ya que vimos en el vídeo y que hemos visto 80 veces con la tontería. Vaya, qué valientes son estos militares protegiendo al mundo de mequetrefes como tú. ¿Cómo te lo molas, tú también? ¿Quién eres? Dejemos la charla para luego. Tu querida amiguita está a punto de zarpar, ya sabes. Espera, pero yo... Escúchame, bien, chaval. Ha sido el ejército quien ha dado la orden de detención contra ti. Así que vámonos de aquí porque no me ha dado tiempo ni a leerlo. Vamos a comprimir, te cogen y te enfrentas a... ¡Que te ejecuten! ¿Qué? ¿Que me ejecuten? No me ha dado tiempo ni a leerlo de antes, muchachos. Que vais ansiosos. Vamos, no veas, ¿no? El tío, cómo se lo sobra. Espero que sea más fuerte de lo que pareces. Sí, seguramente. A ver, el tío flipa, como se lo mola. Pero si los aterrizajes no los controla tanto, ¿ves? ¿Qué está pasando aquí? El ejército está haciendo maniobras en la orilla o algo así, solo nos estamos quitando en medio. Qué fantasma es. Pero mola, ya por eso mola. Oh, vamos, ¿realmente crees que un mequetrefe, una chica bonita y un hombre elegante como yo no pueden tramar nada bueno? Ya estamos. Es Alvin, mi nombre. Te has dicho que te llamas Jude, ¿no? Sí, señor. Y ella es Mila. Aguanta, chaval. Madre mía, la que te has metido sin quererlo, ¿eh? ¿Guardar tu progreso? ¿Por qué no? Mira, me dejan... Pues bueno, no, el mismo, claro. Lo que tiene, yo grabo varios capítulos del tirón, entonces todos los que guarden ese mismo capítulo es lo que hay. Irán siempre en el mismo... En la misma ranura.
Es lo que toca. Ese capitán necesita relajarse un poco. ¿Por qué se planea darnos la brasa todo el viaje? ¿Qué te esperabas? No tenemos ningún tipo de identificación. Hablad por vosotros. No puedo creer que nos dirijamos a Azul. Mira, estamos dejando el clima de los espíritus de Fenmon. El clima de los espíritus es el efecto este climático del cielo que se pone así oscuro y tal. No, lo explicaron también, no me acuerdo cuándo. ¿Has dicho que eres un estudiante de medicina? Eso no me lo esperaba. Hey, can I ask you something? Oye, ¿puedo preguntarte algo? Why did you save us? What's in it for you? ¿Por qué nos has salvado? ¿Es de qué te importaba? Well, cash, of course. Bueno, por dinero, claro. How does saving us make you money? ¿Cómo te puede dar dinero salvarnos? Simple. I figure you must be in serious trouble if the military's after you. Muy sencillo, imagino que estaréis en problemas muy serios si el ejército os busca. Y ahora que ya he acudido a rescataros y os he impresionado con mis hazañas, ya puedo cobraros por mis servicios. Claro, a una mujer que no sabe ni lo que es el dinero casi, porque no sabe de humanidad poquito, y a un estudiante de medicina. Somos riquísimos, bueno, lo que nos vas a sacar de dinero. ¿Charge us what? I'm nearly broke. ¿Cobrar qué? Si estoy casi en la ruina. No es mal. Lo mismo es mi caso, me temo. Ya está. Seriously? I take more than just cash, you know. Don't you have any precious metals? Jewels? Rich relatives about to croak? De verdad, no tiene por qué ser precisamente dinero. ¿Sabéis? ¿No tenéis ningún metal precioso? ¿Joyas? ¿Algo pariente rico a punto de diñarla? O bueno, se me ocurren otras ideas, ¿no? Porque el muchacho está mirando a la tía. Y la idea que tiene en mente ya me la sé yo. Nothing on me. Everything happened so fast. Yo no llevo nada encima. Todo ha pasado tan rápido. I doubt I have anything that would sell for a high price either. Yo también dudo que tenga nada que pueda vender por mucho dinero. What exactly do you do, Alvin? ¿A qué te dedicas exactamente, Alvin? You look like a soldier, but you sure don't act like one. Pareces un soldado, pero no te comportas como tal. You're on the right track, kid. I'm a mercenary. Vaya, me dejas tan sorprendido que sea mercenario. O sea, un tipo con buenas cualidades para luchar y para moverse y tal. Pero que no es un soldado, vaya, un mercenario. Me dejas sorprendido. Me hubieras dicho que eres cazar recompensas o alguna cosa así y también me lo creería. It's better than being a soldier. We don't have to follow orders. We set our own hours and we help people. For a price. Es mejor que ser un soldado. No tenemos que cumplir órdenes. Nos ponemos nuestros propios horarios. Ayudamos a la gente por un precio. Well, it would seem like you helped us for free. Pues vaya, diría que nos ha salido gratis. Ah, well, it's a risk of the trade. Maybe I'll find some paying customers in Azul. Bueno, son gajes del oficio. Quizá encontremos algunos clientes que paguen en Azul. Sorry about that. Lo siento. Charity work. Wonderful. Are we there yet? Trabajar para amar arte. Maravilloso. Ah, ya hemos llegado. Mucho suspiro hay aquí. Concentra. To believe we're in a whole different country, although it feels just like home. Resulta difícil creer que no estemos en un país completamente distinto. Yo me encuentro como en casa. ¿Y qué te esperabas encontrar? ¿Una grieta, un agujero negro? ¿Un país reinado por animales? Bueno, esta parte de Azul no es lo que yo llamaría exótica, precisamente. Hey, there's a map.
Ajá, ahí hay un mapa. Let me check it out for a bit. Deja que le eche un vistazo y así me lo copio en mi mente, en mi menú. Y así ya lo tenemos para siempre. Brave kid. The way he plays it cool. Qué chaval tan valiente, me gusta cómo mantiene la compostura. Decided to make the best of it, has he? He's not as immature as he looks. Ha decidido hacer el tripas corazón, ¿no? No es tan inmaduro como parece. Would it kill you to show a little concern? I mean, you dragged him into this, right? ¿Te importaría mucho mostrar algo de preocupación? Es decir, tú las has arrastrado a esto, ¿no? He insisted on helping me. I told him again and again to go home, but he wouldn't listen. Fue él quien insistió en ayudarme. Yo le dije una y otra vez que se fuera a casa, pero no me hizo caso. He's here of his own accord. Está aquí porque le ha salido de los cojones. Y por tetas, y ya está. Esas dos, ¿eh? I see. He believes he got himself into this mess, so now he has to put on a brave face. Ya comprendo. Creo que se ha metido el sol en este follón, así que ahora debe mostrarse valiente. No queda más remedio, lo que hay. Either way, he's still acting like an adult. En cualquier caso, sigue portándose como un adulto. North of here. ¿La norte de aquí? Hmm. So, you leaving now? Entonces, ¿o vais ya? No. No. Alvin, you must be well versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Alvin, tú debes ser bueno con la espada. Los mercenarios como tú deben tener algo de experiencia en combate. Well, yeah, of course. Hombre, ya, por supuesto. Could you teach me how to use one? ¿Puedes enseñarme a usar una? I don't have the four to back me up anymore. If I can't wield a sword, what's left? Y se lo suelta tal cual, ¿eh? O sea, oye, que soy la señora de los cuatro espíritus y no sé cuánto, y ya está, ¿eh? Se lo suelta como aquel que yo que sé, compra espárragos en la tienda, ¿no? No tengo los cuatro para que me ayuden, y si no puedo empuñar una espada, ¿qué me queda? Joder, ya sé que me estoy basando mucho en lo mismo, pero es que son preguntas con una respuesta tan puñeteramente fácil. Before? Not sure I follow. ¿Los cuatro? No sé si te sigo. But I'd be more than happy to teach you, if only you had some cash. Pero estaría encantado de ayudarte, si tuvieras algo de dinero, claro. So you won't help? ¿Así que no me ayudarás? Here, how about we make some moolah while I train you? Mira, ¿qué tal si hacemos un poco de pasta mientras te entreno? What do you mean? Ah, me estoy oliendo que va a tocar hacer misiones chorricas, lo cual tampoco veo mal, para ir pillándole un poco el punto al juego. Pero digo, misiones chorricas para que la muchacha vaya aprendiendo a luchar y de paso pues sacarnos algo de dinero o lo que sea. ¿Qué quieres decir? Bueno... There's got to be some paying customers here in the Sea Haven, right? Let's take a look around. Debe de haber algunos clientes que paguen en este puerto, ¿no? Vamos a echar un vistazo. O algo. Se da un suceso secundario. Suceso secundario, es que... ¿Qué nombres les ponen? Misiones secundarias, vamos. Cuando hablas con un personaje señalado con una exclamación encima de la cabeza. Bueno, yo creo que desde el WoW no he visto nada igual. Madre mía, no es poco típico lo de la exclamación. Completa las misiones. Es que no voy a llamar sucesos, tío, no, sucesos secundarios, no. Completa las misiones secundarias para recibir dinero y objetos. Busca a esta gente en cuanto llegues a una población. Ah, mola. Bueno, típico, pero mola, pero típico. Pero mola. Sí, ya, tranquilo que ya hablaré con toda esta gente, pero eso será... Ah, por cierto, que me ha salido aquí una escena. This was surging with mana when they activated their so-called Lance of Kresnik. Esto estaba repleto de mana cuando activaron lo que llaman la lanza de Kresnik. Por cierto, Kresnik no he dicho nada, que lo iba a comentar antes y me había olvidado. Kresnik, no sé si acordáis que cuando hablé con uno de los NPCs que me preguntó: oye, Yu, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaba el anciano aquel que no sé qué, no sé cuánto? Que luego hubo otro NPC que había al lado que fue el que le contestó, porque yo no tenía ni puñetera idea. Pues bueno, el anciano ese que hablaban era Kresnik, ¿vale? No sé si hasta qué punto relevante o no en la historia, ni siquiera en lo que estamos hablando, pero bueno, simplemente deciros que si no os acordáis, pues bueno. Que ya habíamos escuchado este nombre antes, al menos, ¿no? So this must be the key they use to arm it. Entonces esta debe ser la llave que usan para armarla. Do you want something? ¿Qué es algo? Whoa, hold your fire. I come in peace. Oh, para el carro, vengo en son de paz. Can't a mercenary have a friendly chat with his client? ¿Es que un mercenario no puede tener una charla amistosa con su cliente? That much is fine. But when you want to chat, you needn't hold your breath and sneak up behind me. Eso está muy bien, pero cuando quieras charlar no es necesario que aparezcas de repente detrás de mí. Ya sabes qué estaría haciendo. You make me sound so unsavory. Caray, ¿me haces parecer tan desagradable? Do you berate poor Jude like this too? ¿También reprendes al pobre Jude así?
I don't intend to berate anyone. That was never my intention. No pretendo reprender a nadie. Esa nunca fue mi intención. Do try to be gentle with him. Boys can be so vulnerable. Haz un esfuerzo por ser amable con él. Los jóvenes pueden ser tan vulnerables. That's a surprisingly tender sentiment. Demuestras una sorprendente delicadeza. That's what it says on my business card. The mercenary with a heart of gold. Eso es lo que dice mi tarjeta de negocios. El mercenario con el corazón de oro. Those are good words to live by. Although with a motto like that, I can't imagine you'd live very long. Es un buen lema para la vida, aunque con una máxima como esa, no creo que se vivieras mucho tiempo. Not the type to sugarcoat things, are you? No eres de las que endulzan las cosas, ¿eh? No, no mucho, ¿no? Te lo sueltas en la cara, no tienes sentimiento ninguno, es como una piedra. Bueno, pues vamos a guardar aquí. Y lo dejaremos por aquí, ya hemos avanzado otro poco más. Así que ya veremos a ver qué nos encontramos en esta nueva ciudad. Si conseguimos hacer alguna misioncilla o lo que sea. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.